Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Tiene habitación reservada? No. Lo siento, pero por el momento no tenemos ninguna disponible. ¿Cuál es el apartamento de la señora de Arellano? El 115. Perdón, señor, pero como la señora no nos había dicho nada de su llegada... Cuando regrese, hágame el favor de no decirle que he llegado. Bien, señor. Apartamento 115. Bienvenido, señor Arellano. Gracias. ¿Lo ve? Lo que yo suponía. No creo que le quede un mes de vida. ¿No se puede operar, maestro? Sería inútil. En estos casos, la ciencia no puede nada. ¿La enferma es la señora que está esperando? Sí. ¿Le va a decir el diagnóstico? ¿Para qué? Sería una crueldad innecesaria. Pero no es fácil mentir en estos casos. Afortunadamente, señora, el examen clínico es satisfactorio. He visto los análisis y la radiografía y no he encontrado nada en su organismo. ¿Nada? Bueno, la presión es un poco baja, pero eso no es de cuidado. ¿Nada más? No, nada más. ¿Y estos dolores que siento tan intensos que ya no los puedo soportar? Son trastornos de tipo nervioso. Neuralgias, muy dolorosas, pero sin peligro. Lo que puedo hacer es darle un analgésico. Cuando los dolores sean muy fuertes, puede tomarlo, sin abusar. Claro está. No más de un comprimido cada 4 horas. ¿Qué es, doctor? Un compuesto de morfina. ¿Por qué no me dice la verdad? ¿Qué verdad? La que ha visto en la radiografía y en los análisis. La que veo en su mirada. Le agradezco su compasión, pero para mí hay algo mucho más importante que mi vida misma. Mi marido. No quiero que él sufra viéndome sufrir a mí. Dígame la verdad, doctor. Necesito saberla. Se lo ruego. Yo sé que es lo único que usted puede hacer por mí. No puede negármelo. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé, señora. Solo Dios lo sabe. Es su señal la que tiene usted que esperar. ¿No ha habido carta? Creo que sí. Sírvase. Gracias. Haga que me preparen la cuenta. Me marcho mañana. Bien, señora. ¿La señora ya no me necesita? No, Sabina, puedes retirarte.
¿Cuándo ha llegado? Hace apenas una hora. ¿Por qué sin avisarme? Quería darte la sorpresa. ¿Y para eso has hecho un viaje tan largo? Para eso solo, ¿no? ¿Para qué más? ¿No conoces mi secreto? No. Tengo un amante. ¿Tú? Sí, y he venido a verla. ¿Y desde cuándo tienes ese amante? Hace 10 años. Entonces, desde que te casaste conmigo. Exactamente. No te lo perdonaré nunca. ¿La conozco? Sí. ¿Cómo se llama? Blanca. ¿Como yo? Como tú. ¿Y es muy bonita? Muy hermosa. Tan hermosa como tú. ¿La quieres mucho? Con toda mi alma. ¿Qué tienes? La alegría de que estés conmigo. Me moría ya de ganas de verte. También yo. Es curiosa la sensación que da la felicidad. Es como si el tiempo no pasara, ¿verdad? Como si se hubiera detenido misteriosamente. Buenos días, señor. Buenos días. Acaban de traer las compras que la señora hizo en la ciudad. ¿Quiere usted verlas? No, ocúpate tú. La señora, ¿dónde está? Ha salido a dar un paseo a caballo. ¿Hace mucho? Media hora. Dile a Bernabé que me ensille la mora. Está bien, señor.
pensaba en lo que dijiste la otra noche en el hotel. ¿Qué dije? Cuando sé feliz parece como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, no es así. El tiempo se va. ¿Cuántas veces volveremos a celebrar juntos nuestro aniversario? Siempre. No. Nosotros también pasaremos. Y esta casa se quedará un día vacía. ¿Por qué piensas eso? Siento tanto no haber podido darte un hijo. Tú no tienes la culpa. Y quién sabe, pueden venir todavía. No, Fernando. Yo sé que ya no los tendremos. Mientras tú y yo estemos aquí juntos, no importa. Después sí. ¿Después? ¿Cuándo? Algún día tendremos que separarnos. ¿No has pensado nunca en la muerte? A veces. Pero para sentir mejor lo que vale la vida a tu lado. ¿Has pensado también cuánta sería mi soledad si tú me dejaras? Lo he pensado. ¿Sabes qué haría? ¿Qué harías? Cerrar esta casa al mundo. Y esperar la hora de reunirme otra vez contigo. ¿Podrías vivir así? ¿Con solo nuestros recuerdos? Sí. Estoy segura que viviría serenamente. Porque cuando se ha sido muy feliz, ya es imposible sentirse del todo desdichado. ¿Y tú, si yo te faltara? Viviría como tú dices. ¿Por qué estás triste? Estaba triste. Ya no lo estoy. Dar las 8. ¿Me necesitas para algo? No, señor. Voy a vestirme. Ocúpate tú del resto. Thank you.
estás más hermosa que nunca esta noche. Quiera Dios que siempre me veas así. Tu primo es un hombre generoso. ¿Has visto el regalo que le ha hecho? Sí, mamá. Es precioso. Y de muy buen gusto. ¿Te has fijado en Blanca? Parece que estuviera triste. Señor, quería avisarle porque creo que la señora no se siente bien. ¿Está en su habitación? No, señor. Ha salido al parque. Su primo, don Álvaro. ¿Quién le ha abierto? Esteban, señor. No he dicho que no se deje entrar a nadie. ¿Cómo era don Álvaro? A nadie. ¿Qué le digo? Que no estoy.
Siento que haya venido, don Álvaro. El señor no está. He oído el piano, Sabina. Ya lo sé, señor. Pero yo no hago más que cumplir lo que me mandan. No quiere ver a nadie. ¿Cómo está? Mal. Cada día más extraño. ¿Sigue bebiendo? Sí, señor. Yo ya no sé qué hacer. Hay que tener paciencia, Sabina. Ya pasará. No lo abandone, don Álvaro. Usted es el único que puede hacer algo por él. Ya lo sé. Dentro de algunos días volveré por aquí. Gracias, señor. Señor, ¿qué quieres? La mesa está puesta. Señor, no va a cenar nada. Tiene que comer algo, señor. A mediodía no ha comido tampoco. Déjame en paz, Esteban. Quiero estar solo. Señor. ¡Bernabé! ¡Venga pronto, por favor! ¿Cómo ha sido? Se ha vuelto a desmayar. Habrá que ir a buscar a don Álvaro. Ayúdeme a subirlo al cuarto. Gracias, Sabina. Si te necesito, te llamaré. Sí, señor. ¿Cómo te sientes? Fernando, como médico estoy en la obligación de decirte la verdad. Hace un mes sufriste una crisis parecida a esta. Entonces no te quise inquietar porque creí que sería algo pasajero. Pero ahora tengo que decírtelo.
¿Sabes lo que tienes? Un principio de delirium tremens. Puede ser el camino de la locura, Fernando. Un largo suicidio en el que la muerte tarda en venir. Una muerte estúpida y sucia. Tú no puedes hacer eso contra ti. ¿Para qué bebes? Para olvidar a Blanca. Si algún día la olvidas, entonces sí la habrás perdido para siempre. Tienes que vivir como si ella estuviera aún aquí. Como si te estuviera mirando. Ya sé que es difícil encontrar esa serenidad que está entre el recuerdo y el olvido. Pero hay un remedio. El tiempo. No, Álvaro. Para mí no sirve. Cada día que pasa lo recuerdo más. Me parece imposible que no esté aquí conmigo. Oigo su voz de noche y sus pasos. Hay tardes que me paso en este salón horas y horas creyendo que va a volver. Y a veces la miro ahí y me parece que me habla. Aunque tú no lo creas. Te creo. La vida no es más que una larga ilusión. El otro día te dije que hacías mal en buscar el olvido. Pero tampoco debes entregarte demasiado al recuerdo. ¿Por qué no haces un viaje? Te haría bien, Fernando. Te ayudaría a recobrar tu propia vida. Piénsalo. Quizá ella también te lo diga. ¿Cuánto has perdido? Mucho. ¿Qué vas a hacer? Pagar. ¿Con qué? Ya veremos. Por de pronto vas a tener que espabilarte un poco. Hace ya tiempo que estás medio dormida. Estoy harta de darte dinero para que te lo juegues a los naipes. Yo hago lo que me da la gana y tú harás lo que yo mande. Dame un níquel.
déjeme. Siéntese. Sácame delante. Decirle que la espero en la puerta. Gracias, señor. Enseguida le traigo la respuesta. Por la propina que me ha dado, me imagino que debe ser un hombre muy rico. ¿Es el tipo del otro día? El mismo. ¿Cuánto te dio? 50. ¿Has oído? Sí, pero no me gusta ese individuo. Dice que la espera afuera. ¿Qué le contesto? Que sí, que ya va. No te he dicho que no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿No has visto cómo me miraba la otra noche? Parecía un loco. Déjate de pamplinas. Y no lo hagas esperar demasiado. Buenas noches. ¿Por qué no me he esperado adentro? ¿No le gusta el lugar? A mí tampoco. Pero como me dan un tanto por lo que se toma. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Me parece imposible. ¿Imposible qué? Estar viéndole. Lo dice como si viera un fantasma. ¿No soy como cualquier mujer? Para mí no. Oiga, ¿me va a tomar el pelo? Discúlpeme. Usted es muy tímido, ¿verdad? Me mira como si me tuviera miedo. ¿Dónde quiere que vayamos? Donde usted quiera. Vamos a mi casa a tomar una copa.
Todo está un poco revuelto. Ha venido una amiga a cenar y no tuve tiempo para nada. Siéntese. No tengo más que anís para darle. Sírvase usted mismo. Es bien extraño usted, ¿no? Pero tiene algo que me gusta. Voy a ponerme cómoda. Me alegro que esté aquí. No vaya a creer que traigo a mi casa cualquiera sin más ni más, la primera vez que lo veo. Pero con usted ha sido distinto. Si me preguntaran por qué, no sabría decirlo. Será tal vez porque se ve que usted no es un hombre como los demás. No como los que vienen a este barrio. A veces pienso que me convendría tener un amigo así como usted. Además, estoy segura... ¿Quién es? Yo. ¿Y? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Qué sé yo? Mientras me ponía la bata desapareció como por encanto. ¿Sin darte nada? Nada. ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Para quedarme con la plata. No la hubiera metido en el bolso. La hubiera escondido. Ha sido él quien la metió sin que yo lo viera. Fernando de Arellano. ¿No te dije? Si eres lista, este tipo va a ser un filo. Ir a la cena, no tiene más que llamar, señor. Gracias. Estoy rara, ¿verdad? Con este peinado y la cara sin pintar. Es mi cara de cuando todavía... ¿Por qué has querido verme así? Para que no seas tú. ¿Cómo? Ahora es cuando soy yo. Pero contigo no es fácil saber lo que piensas, ni lo que quieres. Me gustaría tener una casa con muebles y espejos como estos, con un diván así.
¿Se está tan bien aquí? ¿Traes a otras amigas? Nunca he tenido ninguna amiga. ¿No? Nunca. No te creo. ¿Por qué me miras siempre así? Como si miraras a otra persona. ¿Por qué? Amor mío. Abróchame. ¿Hablaste con el patrón? ¿Para qué? Para decirle que me voy. ¿Y qué? El número lo hago yo. Si te vas, lo que tú haces lo puede hacer cualquiera. Además, para dejarte ir, tengo que hablar antes con tu amigo. ¿A qué hora va a venir? Después de la función. ¿Traerá plata encima? No lo sé. Ahí está la cosa, ¿ves? ¿Para qué vamos a hablar de si te vas o no te vas? Ya hablaremos de eso, pero cuando yo tenga los billetes en el bolsillo. ¿Usted es Arellano? Sí. Yo soy Luis. Siéntese. ¿Quiere tomar algo? Lo que quiero es terminar pronto. Yo también. Mónica me ha hablado de usted y del asunto. ¿Ha visto lo que hago en el escenario? Bien. Ninguna mujer quiere ponerse delante de mis cuchillos. Tienen miedo. Con esto quiero decirle que no es fácil encontrar otra mujer como Mónica. Y si usted se casa con ella, yo me quedo en la calle. ¿Es correcto? No lo es. Entonces habrá que arreglar esto de alguna forma. ¿Usted me entiende? A eso he venido. Ya lo sé. Y yo digo lo que digo porque tengo mi moral. Juego limpio. Si llegamos a un arreglo, usted se la lleva. Si no, Mónica se queda conmigo. ¿Cuánto? Hágame una oferta. No se moleste en buscar ventajas. ¿Cuánto? Digamos... 15.000. Dígale a Mónica que la espero afuera. ¿Cuánto le ha sacado? 15 billetes. Soy un imbécil. Hubiera podido sacarle el doble. En fin, ya habrá tiempo. ¿Tiempo? Dentro de 8 días ya no estaremos más aquí. Ni hablar. ¿Qué negocio va a ser el mío? Está loco por ti. Tú te quedarás aquí y él también. Lo demás es cuenta mía. Y mía. No te hagas ilusiones. Esta vez me voy porque me da la gana. Y tú te vas a tener que aguantar. ¿Ah, sí? Sí, te conviene. ¿Por qué?
Porque tú no te llamas Luis Martín. ¿Qué más? Te llamas Mauricio Ponti, ¿no? Y debes una muerte. ¿Sabes lo que has dicho? ¿Sabes cómo se paga eso? No lo repitas nunca, ¿me entiendes? No lo repitas porque te mato. Te está esperando afuera. Anda. Ya hablaremos luego tú y yo. Buenas noches, Mauricio Pontier. ¿No ha venido nadie de tu familia a esperarte? No les avisé que llegaba. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos. ¡Vamos! A su casa, señor. Gracias, Sabina. Mi esposa. Para servirla, señora. Gracias. Todos han querido saludarlo, señor. Mañana lo veré con más tiempo. Dale las gracias. Prepara la habitación de la señora.
¿Cuál habitación, señor? La que está al lado de la mía. Bien, señor. Es tan extraña como tú. ¿Por qué me miran de ese modo tus criados? Como si fuese una intrusa. ¿Crees que no me he dado cuenta que no has querido que me viera la cara? ¿Por qué? Se me nota tanto que no soy una señora. Hay algo que no te he dicho todavía. Esperaba llegar aquí para decírtelo y para que lo comprendas. Acércate. Mira. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? Era mi mujer. Murió hace 2 años. Entonces, este era tu secreto. Ahora comprendo por qué me mirabas así. Y por qué te has casado conmigo. No era a mí a quien veías. La habitación está dispuesta, señor. Perdón, señor. Acompaña a la señora a su habitación. ¿Necesita algo? No. Que descanse, señora. Ya no me necesitas, señor. No puedes retirarte. Buenas noches, señor. Buenas noches.
¿Por qué no me mira? Va a tener que acostumbrarse a verme. Usted y los demás. Dígales a todos que no me gusta que me miren de reojo. Quiero que me miren de frente. Y sin malas caras. ¿Me ha oído? Sí, señor. Desde mañana quiero que me suban el desayuno a mi cuarto. Y sin tanta cosa. Café con leche y unas tostadas, nada más. Sí, señora. Está bien. No recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama usted? Sabina. ¿Hace mucho que sirve aquí? Vine con la señora cuando se casó. ¿Cuánto tiempo hace? 12 años. Yo estaba antes con los padres de la señora. ¿Cómo era ella? Era un ángel. Quizá por eso Dios se la llevó tan pronto. ¿Murió en el mismo cuarto que tengo yo? No, señora. Después me va a acompañar. Quiero conocer la casa. Sabina, ¿por qué no me ha enseñado esa habitación? Era el dormitorio de la señora. No se abre nunca. Ábralo. Nadie más que el señor ha entrado en ese cuarto. Ahora la señora soy yo y quiero verlo. Ábralo. ¿Joyas? Eran de la señora. Por favor. No las toque. Son las que llevaba puestas la noche que murió. El señor las dejó ahí. Y ahí han quedado. No se han vuelto a tocar. Todo está aquí como cuando se la llevaron. Este es el vestido que llevaba puesto. Y ese hueco que hay en la almohada es el que dejó su cabeza. Cuando vivía la señora, ¿tú ya servías en la casa? Sí, señora. ¿La querías mucho? Todas la queríamos. Era muy buena. ¿Y no salía nunca? Sí. A veces por la tarde me paseo a caballo con el señor. O iba a la ciudad a ver a su familia. Pero casi siempre se quedaba en la casa. ¿Y qué hacía aquí? Y se ocupaba de todo. De la ropa, de la comida. También quería mucho a los pájaros y a los cisnes. Me acuerdo que cuando murió, el señor lo soltó a todo. ¿Por qué toca siempre eso? ¿Tú no lo sabes? Sí. ¿Por qué? Es la música que tocaba la señora. Thank you.
¿Quién es Sabina? Creo que es el coche de don Álvaro. ¿La señora está arriba? Sí, señor. Dile que no baje hasta que yo le avise. Bien, señor. La verdad es que no entiendo tu proceder, Fernando. Mientras estuviste de viaje, nos enviabas una carta cada 3 meses. Llegaste de improviso, sin avisarnos, y luego tardaste 15 días en ir a vernos. Todo eso puede tener disculpa, pero lo que no la tiene es que yo haya tenido que saber por boca de otro de cosas tuyas, muy íntimas. ¿Qué es lo que te han contado? Todo. ¿Por qué no me lo has dicho tú mismo? No sé. No me atreví a confesárselo a nadie. Dicen que se parece mucho a Blanca. ¿Es cierto eso? Es como si Blanca hubiera resucitado. Pero solo físicamente. En todo lo demás tan distinta que es como una intrusa. Pero de noche. De noche es como si Blanca viniera a mí desde más allá de la muerte. ¿Qué estás queriendo hacer, Fernando? Quiero tener la vida que ya tuve. Nadie puede volver atrás en el tiempo. Eso está solamente en la mano de Dios. Sírvame coñac. Está bien, Esteban. Puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? ¿Qué hacen los presos en la cárcel? Entretenerse. Para no pensar. ¿De dónde has sacado esos naipes? Le pedí a Bernabé que me los comprara. ¿Al cochero? Sí, ¿qué tiene? ¿O es que no está aquí más que para llevarte a ti al cementerio? No está bien lo que haces. ¿Por qué? No es propio de una señora. No me hagas reír. Yo no soy una señora, ni lo seré nunca. Tú lo tuviste todo desde que naciste, ¿no es cierto? Una casa rica, la plata que has querido, coche a la puerta, sirvientes. En cambio, yo me crié en la calle. A mi padre no lo conocí y mi madre era lavandera. Ella también bebía como yo. Y se entretenía con los naipes, como yo. Fue la única herencia que pudo dejarme. No tenía otra. Me gustaría ver qué procuras cambiar. ¿Para qué? Para parecerme más a Blanca. No la nombres. No quiero parecerme a ella. Quiero ser yo, Mónica. Cuando me conociste, yo era una cualquiera. Ya lo sé. Pero era yo. Era mía quien buscaban los que me deseaban. Y los que me pagaban. Todo eso ya no importa. Eres mi mujer y te he traído a mi casa.
Tú ya no tienes pasado. No, ¿verdad? Ni siquiera eso es mío. Tienes razón. En esta casa no hay más pasado que el tuyo. Por eso a veces me parece que voy a volverme loca. Ya ni en los espejos puedo mirarme porque me parece ver la cara de Blanca. Mírate. Eres tú. No eres más que tú misma. ¿Vas a salir a esta hora? Sí. ¿Dónde vas? A la ciudad a cenar con mi familia. Perdóname, me olvidé de avisártelo antes. Familia, soy un extraño. ¿Qué dices? ¿No has oído lo que ha dicho tu madre? Todas las noches rezas por mí como si yo estuviera ya fuera de este mundo. Es que tú te empeñas en que sea así. Lo que tienes que hacer es entregarte a la vida. Mirarla de frente. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué huyes ahora de Mónica? Hay algo que me hace huir de la casa. Y de ella. A veces miro el retrato de Blanca y me parece que veo a Mónica como si las dos imágenes fuesen una sola. Peor. Como si Mónica estuviera destruyendo a Blanca. Lo que pasa, Fernando, es que te sientes culpable con las dos. Con Mónica y con Blanca. Pero la vida es siempre más fuerte que la muerte. Y Mónica está viva. Thank you.
soy la muerta. ¡No soy la muerta! ¡Soy Mónica! Que el señor venga ya a cenar. ¿Va a seguir esperando o quiere la señora que sirva? No, Esteban. No voy a cenar. Volveré tarde, no me esperes. Bien, señor. Esteban. Hágame traer las valijas y que preparen el otro coche. ¿A qué hora entre? A las 11, señora. Dígale a Herminia que suba a ayudarme a hacer el equipaje.
buscan, señor. Discúlpeme, señor, pero creí que era mi deber venir a avisarle. ¿Qué pasa? La señora quiere irse de la casa esta misma noche. ¿Y el coche? Esteban ha ido a la ciudad. ¿Para qué? A buscar al señor. ¿Por qué han hecho eso? ¿Quieren verme pasar otro mal rato? No, señora. No lo hemos hecho por eso. Créame. Está bien, Sabina. Esperaré. Tenemos que esperar, señor. No. Pueden retirarse. Quiero hablar contigo. No tenemos nada que decirnos. No te vas a ir. ¿Qué no? ¿Quién eres tú para impedírmelo? ¿Ni qué te importa que yo me vaya? Eres mi mujer. Ni yo misma he llegado a creerlo. Tu mujer sigue siendo ella. Yo no lo he sido nunca. Ni ante el mundo ni en esta casa. Te casaste conmigo escondidas como si cometieras un crimen. ¿Y cuándo he sido nada tuyo? Ni tuya como una mujer puede serlo de un hombre. Me trajiste aquí para tener la ilusión de que Blanca estaba otra vez contigo. Por eso has ordenado que bajaran las luces de la casa. Porque te acercabas a mí de noche buscándola a ella. Pero de día me mirabas con odio. Yo no te tengo odio, Mónica. Ni tampoco amor, ni siquiera compasión. La querías así a ella, haciéndola sufrir, humillándola como a mí. Porque me trajiste aquí, me pusiste frente a ella para que yo viera de golpe toda mi miseria. Me has hecho mucho daño. Conocí el hambre y el frío y el asco de mí misma. Pero ahora en tu casa he conocido la desgracia. Yo no quise hacerte ese daño. Pensé que podía darte una vida mejor que la que tenías. Yo también quería tener esa vida contigo. Para acercarme a ti hasta he querido parecerme a Blanca. Pero tú me has rechazado. No nos queda más que nuestro fracaso. Tú no has podido volver a tu pasado. Ni yo he podido escapar al mío. Déjame que me vaya. No, Mónica. No te vayas.
Mónica. Déjame solo. Te lo pido, por favor.